cielo azul de Nicaragua. Esperándolos a lo lejos se encuentra la bella isla de Ometepe, que con su paisaje natural encanta a los visitantes, que a bordo del ferry que parte del municipio de San Jorge Rivas se puede apreciar el lago Cocibolca y sus dos majestuosos volcanes, el Concepción, que es de fuego, y el Madera, que es de agua, algo muy único en nuestro territorio. Esta isla es una joya plenamente natural. Aquí su atractivo es meramente turístico y cuenta con una gran parte de historia. Aquí vivieron los chorotegas, nicaraguas, tihuanacos, entre otros, que nos dejaron parte de su arte hecho en piedra. Su extensión es de 276 kilómetros cuadrados. Y es la isla volcánica más grande de las situadas en el interior de un lago. Su población asciende a 35 mil personas. Los núcleos de población más importantes son Moyogalpa y Altagracia, que son también los dos puertos principales de acceso a la isla desde las ciudades de Granada, San Carlos y San Jorge. En el aspecto religioso, el patrón de la ciudad es San Diego de Alcalá, cuya fiesta se celebra del 28 de octubre al 18 de noviembre. Durante la festividad tiene lugar el baile del zompopo, la hormiga cortadora de hojas. Esto se debe a que su patrono liberó de una plaga de hormigas que arrasaba con todos sus cultivos y fue él quien las alejó. Se portan de las diferentes comunidades, uno pues para pagar sus promesas en honor a San Diego de Alcalá, por los favores que en su vida va experimentando, va realizando. Debido a eso, los altagracianos se reúnen con ramas de árboles de distintas clases. Y así empieza el festejo de cultura y de milagros realizados por la imagen. Esto no es traición, sino que nos invita a la humildad y vivir. Dos años, porque es el santo milagroso de esta gracia. Promesa del niño, un ojito de la niña para el nacimiento. Él fue el que me la sanó. Desde que tenía 11 años. ¿Cuál es tu milagro? Bueno, él me ha hecho mucho, no solo uno. En esta zona el cultivo de plátano es una entrada económica muy importante. En sus comidas típicas está el bao y el nacatamal. Esta bella isla con un clima tropical, la vista hacia el lago es hermosa y se aprecia mejor desde el hotel El Chipote, una alternativa para que visites con tus familiares y amigos. Nosotros les ofrecemos servicios de tour operadoras, taxis, bicicletas, motos. Estamos abiertos 365 días al año, todos los días de la semana, y bienvenido a todos los clientes que me puedan visitar. Sin duda alguna, aquí se pudo apreciar turismo, religión y cultura, y sobre todo mucha diversión. Te presentamos esta opción para visitar y conocer esta isla de nuestra linda y bella Nicaragua. Con colaboración de la licenciada Michelle Bonce, este es un informe de Eliezer Blas.